Good afternoon. Okay, we are going to start a new week. We are in the week number 3. So we are almost at the end of the course. So we are going to begin with working with the topics that we have for the section number 4. And then we are going to continue with the section number 5. On Friday, I had some problems with my computer, but now we are ready to complete the session doing a good job. So I just want to say that I feel sorry for the problems that I have on Friday, because we were talking about clothes, and it is like a very interesting topic, and it is an easy one, but I add some information at the document so you can see more words on the document that we have, because I know that I left that topic incomplete. So el viernes, pues lamentablemente tuve problemas con la computadora y por eso, pues, no completamos lo que era el tema de clothes. Pero les agregué en el documento para los que puedan ir a revisarlo, o ya lo revisaron, ya se dieron cuenta de que aparece más vocabulario en el documento. También ya aparece el tema que vamos a desarrollar hoy. Pero primero quiero que hagamos un pequeño review de las nuevas palabras que aparecen ahí, para que terminemos, ¿verdad? Lo que es el tema. Obviamente vamos a comenzar con con una nueva semana, pero vamos a hacer primero el review de clothes, and then we are going to read the new phrase that I have for you. Vamos a leer luego la frase, ¿verdad? Ustedes saben que siempre hay una frase para el inicio de cada semana. So, in this case, we have two different lists of words. In this case, we have the men's clothes, that is the first one, and we have different words. In this case, we have kind of, I think, 12 different words in which we are like talking about the kind of clothes that men use when they are like working or in the house. And also, I add 12 different words for women's clothes. And you know that in some cases we use almost the same kind of clothes, but in this case we are not going to have a third list, because in that case it is like the kind of clothes that we can use when we are home and are the same for men and for women. But in this case, we are just making something like a difference between the kind of clothes that we can use in our daily life. Así que en este caso no vamos a incluir la tercera lista, que sería como todas esas piezas que tanto hombres como mujeres podemos utilizar y que en muchos de los casos las utilizamos más que todo para estar en casa o también para salir a pasear, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a enfocar como en algo un poco más como generalizado, ¿verdad? Más que todo para el trabajo o incluso para andar en casa, pero no contiene como muchas más palabras, ¿verdad? Que sabemos que nosotros podemos utilizarlo, tanto hombres como mujeres, porque no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Así como las camisetas o los vaqueros o los tenis, ¿verdad? Que es una palabra general. So, in this case, we have the following words. We have the suit, that is un traje completo, shirts, que son las camisas, tie, que son las corbatas, we have shorts, que son los pantalones cortos, ¿verdad? Que mayormente se utilizan para andar dentro de casa, t-shirts, que son estas camisetas informales o que utilizamos para los trajes semiformales, we have socks, que son los calcetines. Sweater, que son los suéteres que nosotros utilizamos, ya sea en la época de frío o para poner sobre las camisas, ¿verdad?
jacket, que son chaquetas, aquí entran todo tipo de chaquetas, las de cuero, las de tela normal, whatever type of jacket that you have. We have the coat, que es un abrigo, ¿verdad? Jeans, que son los pantalones vaqueros, los pantalones que normalmente utilizamos para un encuentro casual, una reunión casual o para incluso para el tipo de trabajo que realizamos. Tracksuit, que es un chándal o un traje deportivo que lo utilizamos para hacer ejercicio, para correr. Then we have boots, que son las botas de trabajo, ¿verdad? O incluso las que se utilizan normalmente con los outfits. Now we have the women's clothes. Aquí tenemos ropa de mujeres. Traté de ponerlo aquellos que son diferente, ¿verdad? O que se pueden diferenciar fácilmente de la ropa de los hombres. Aquí tenemos skirt, que es la falda, dress, que son los vestidos, heels, que ya decíamos, ¿verdad? Son los tacones, solo que en el ejemplo que aparecía en la plataforma, I think, decía high heels, que son tacones altos. En este caso, los heels pueden ser como tacones, pero no muy altos, o sea, pequeñitos, pero también tenemos los high heels, que son los grandes, ¿verdad? Que ya tienen una altura considerable. Then we have the next one, that is the blues, que es la blusa. Aquí ya no es como la camisa o la camiseta, sino que ya es una blusa. Then we have the bra, that is underwear. Tenemos la ropa interior, ¿verdad? Lo que podemos utilizar por dentro de la ropa formal o de la ropa que utilizamos para presentarnos a nuestro trabajo. Then tenemos panties, que son las bragas, stockings, que son medias. Then we have pajamas, que aquí tenemos las pijamas. No lo pusimos en la ropa de hombre, sabemos que sí lo utilizan, pero aquí es para marcar la diferencia. Then we have trousers, que son los pantalones formales. Aquí lo ponemos separado, no como en el caso de la ropa de los hombres que pusimos suit, que es completo, el pantalón de vestir con su, pues, podemos llamarle chaqueta o también saco, ¿verdad? Then we have the miniskirt, que es una minifalda. Cardigan, que es una chaqueta de punto, una de esas, ¿verdad? Como tipo suéter de punto, que son un poco más como, no sé, we can say like, it is not like feminine, but it is kind of different in that case. That's why I wrote that. Were here. Then we have the sandals, sandalias. Las sandalias también las pueden utilizar los hombres, pero en este caso las puse en el vocabulario de las mujeres. Ahora recuerdo que no les puse las imágenes de las partes de la ropa, pero sí se los voy a colocar. Don't worry. Then we have the phrase for today. This is a very short statement. It's a very short phrase. It says, one day or day one, you decide. Un día o día uno, ustedes deciden. This is related to our plans or the things that we want to do in our life. We decide if we just want to say, oh, one day I will have something. Or we can say, this is the day one. To complete or to achieve my dreams. Aquí, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar mucho con esta frase nuestras ideas, ¿verdad? Un día yo voy a tener, un día yo voy a lograr, un día yo voy a hacer. O podemos cambiar esa idea y decir, este es el día uno para completar mi sueño, ese es el día uno para convertirme en una nueva versión mía, o ese es el día uno para la meta, ¿verdad? Entonces ahí nosotros decidimos one day or day one. So, now we are going to begin with the topic that is the main thing that we are going to see right now. This topic is colors. So, we are going to talk about colors. This one is not like a very complicated topic, but we are going to see more words than the ones that we know. This is one of the basic topics that we learn
in school, in middle school, at the university, with the courses, whatever thing we are learning, we learn this topic many times. Este es un tema de los que nosotros podemos aprender muchas veces, que siempre se va a repetir en todos los cursos a los que nosotros entremos, porque es como uno de los temas básicos. Ahora, we have like basic colors, tenemos como los colores básicos, pero voy a quitarles un momento la pantalla because I need to send something. Solo voy a mover algo y vamos a continuar con el tema. But the thing is, when we are learning English, we learn the colors and we already know some of these colors. No es como que sea algo desconocido, ¿verdad? El tema de los colores. Nosotros ya no lo sabemos, ya tenemos como una idea de los nombres de los colores. No es la primera vez que los vemos, pero ahora vamos a trabajar con más colores de los que nosotros ya sabemos. En este caso, I think I have 40, or we can say 40 colors. Tenemos 40 colores. Just imagine that. We have 40 colors that we are going to work right now. Tenemos 40 colores con los que vamos a trabajar. Vamos a crear un vocabulario relacionado con esos colores. Vamos a ver colores ya conocidos como red, white, black. We are going to see yellow, blue, green, all of those colors. But also we are going to see more colors. The thing is that we are not going to have the whole thing. No vamos a tener todos los colores porque sabemos que existen muchas más variaciones de colores, pero vamos a trabajar con estos 40 que tenemos por acá. Y vamos a hacer unos pequeños ejercicios luego con esto de los colores. So, we are going to see, I have first a conversation. Vamos a ver primero una conversación. In this case, we are going to listen a conversation. I'm going to read the conversation and we are going to see how can we use the colors in a real life conversation. ¿Cómo podemos utilizar los colores en una conversación, verdad, de la vida diaria? No es simplemente decir, I like colors, my favorite color is pink, my favorite color is black, or something like that. No, we are talking about situations in which we need to use those words. In this case, it is not like a common conversation. This is like a discussion or something bad happened. You can see the image and you feel that it is not something good. Vemos la imagen y sabemos que no está pasando algo muy bueno, porque las caras de ellas pues reflejan algo negativo. Y el nombre de la conversación es It is a disaster. Es un desastre. ¿Se pueden imaginar ustedes de qué trata la conversación solo con el nombre y con la imagen? I think you can do it. So, we are going to read and it says, great, our clothes are dry. What is my new blouse? And Julie said, what color is it? Oh, it's white. It is a light blue blouse. It is yours? No, it is not mine. Wait, it is mine. It is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It is these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine. Sorry. So, tenemos a Pat y Julie que están en una lavandería, ¿verdad? Pusieron su ropa junta. That is like a very big mistake. Pusieron la ropa junta a lavar y se la pusieron a secar igual. Y pues estaban felices porque la ropa ya se había secado. O sea, ya la secadora había dado su ciclo. Y cuando le dice, ¿dónde está mi nueva camisa o mi nueva blusa? Julie le dice, ¿qué color es tu camisa? Y allí entra el tema de los colores. What color is it? ¿Qué color es? Estamos hablando de la blusa. Y él le dice, it's white. Es blanca.
Y ella le responde, ah, pero aquí hay una blusa celeste, light blue. It is a light blue blouse. Le pregunta, ¿es tuya? It is yours. Y ella le dice, no, no es mía. Espera, it is mine. It is a disaster. Es mía, es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque está celeste. Cuando su nueva camisa, que tal vez no se la había estrenado, era blanca. Y le dice, oh no, all our clothes are like blue. Toda nuestra ropa es celeste. Here is the problem. It is these new blue jeans. Son esos nuevos par de vaqueros azules. Whose jeans are they? ¿De quiénes son estos vaqueros? Ah, they are mine. Sorry. Entonces, los vaqueros, ¿verdad? Los jeans desprendieron su color cuando se estaba lavando y se estaba secando y se manchó la ropa. So, that's why the conversation is called It is a disaster. Y en realidad es un desastre porque se manchó la ropa, ¿verdad? Y ahora saben que es un poco difícil a veces sacarle esos colores a la ropa. So, now we are going to see the list. Vamos a ver primero la lista de de los colores que tenemos acá. Y luego lo vamos a ir poniendo tanto en inglés como en español para ir haciendo las diferencias, ¿verdad? Entre los nombres en inglés y en español. Y ya luego vamos con el ejercicio. So, we are going to see the first part of the list. That is this one, but I need to move the document because we are not going to see all the colors. So, we are going to begin with the number one. We have here the number, the color, an image, and the name. Tenemos el número, ¿verdad? Que representa la lista, el color representado en una imagen y el nombre del color. So, in the number one, we have the red one. That is the red color. Number two is blue. Number three is green. Number four is orange. Number five, white. Number six, black. Number seven, yellow. Number eight, purple. Number nine, silver. Number 10, brown. Number 11 is gray. 12, pink. These 12 are like the colors that we already know. Esos son quizás los colores que más conocemos, estos primeros 12, o incluso podemos llegar a ver otros en las otras partes de la lista, que también son de los colores más conocidos. Vamos a ir viendo qué colores nuevos encontramos, o tal vez que ustedes ya conocen, pero hay que irlos viendo, ¿verdad? Then, 13. This one is olive, o nosotros en español lo conocemos como el verde oliva, ¿verdad? 14, maroon. 15, violet. 16, charcoal. 17, magenta. 18, bronze. 19, cream. 20, gold. 21, tan. 22, teal. 23, mustard. 24, navy blue. 25, coral. 26, burgundy. 27, lavender. 28, mauve. 29, peach. 30, rust. 31, indigo. 32, ruby. 33, clay. 34, cyan. 35, azure. 36, beige. 37, off-white. 38, turquoise. And then we have 29, amber. And 40, mint. Tenemos 40 colores diferentes. Vamos viendo las listas, ¿verdad? Ahí tenemos las imágenes para que vayamos haciéndonos una idea de los colores que estamos trabajando, ¿verdad? Ya les decía, los primeros 12 son como los más básicos de todos, incluyendo quizás el gold, que es el dorado, ¿verdad? Ya luego empezamos a ver como otras derivados de los diferentes colores. Aquí vamos viendo, ¿verdad? En esta lista, cuáles son esos colores. Tal vez no nuevos, pero que sí tenemos que ir practicando, ¿verdad? Así como el amber, el mint.
que tal vez ya nos hacemos una idea de cuáles son esos colores. So, we have basic information related to the colors, and we are going to see what are those elements that we need to know about the colors. And the first thing is that colors can be broke into three basic types. Tenemos tres tipos básicos de colores. So we are going to write the different type of colors, and then we are going to write the colors in English and in Spanish to know what is the difference between the English name and the name in Spanish. So we have types of colors. Says that colors can be broken down into three basic types. We have the first basic type or basic types is three primary colors that we have that we, you know that we have different like categories on colors, and we have the primary, the secondary colors that are like a combination of colors, and then we have the third part that is 13 colors. So, in the primary colors, we have blue, red, and yellow. That are the basic colors. Then we have the three secondary colors that are violet, orange, and green. And then we have 6 to 10 colors that are blue, violet, yellow, green, red, orange, yellow, orange, and blue, green. That are like a combination of colors, something like that. Así que sabemos que tenemos tres categorías diferentes o tres tipos diferentes de colores. En este caso tenemos los primarios, ¿verdad? Los colores primarios, los colores secundarios, y tenemos una parte de colores terciarios, donde son combinaciones, ¿verdad? Que luego ya van a ir, ya vamos a ir teniendo como más colores nuevos a partir de estos que ya tenemos. Ahora, we are going to like write the colors into English and also in Spanish. So we are going to make a list with a translation of the colors. So we are going to see what are the colors that we have. The number one is the color red. So we are going to have a here. Vocabulary, and we are going to have number one,
that is red, that we know that in Spanish is rojo. Then we're going to see what is the number two. Here we have number two is blue. I mean here, blue is azul. Then we have green. Verde. Number four, we have orange. Es anaranjado. O lo podemos decir simplemente naranja. Then we have number five, that is white, blanco. Number six, black, negro. Number seven, yellow, amarillo. Number eight, purple. Number nine, silver. Number 10, brown. Number 11, gray. We have two different ways to write this name. Tenemos dos formas de escribir este nombre, solo que depende, ¿verdad?, del inglés que estemos utilizando, ya sea el estadounidense o el de UK. Es gray, así como está escrito acá, o gray con E, y significa lo mismo, simplemente es el uso que se le da dependiendo del país. Then we have pink, that is rosa o rosado. Now we are going to see the other one. We have the first 12. Tenemos this one that is the same, oliva. Pero lo podemos poner como verde oliva, olivo oliva. O verde olivo. Everything is good. Then we have maroon. That in this case, what is the what do you think it is the translation of the color? What do you think it is the translation? ¿Cuál es la traducción de maroon en Spanish? Café. Tell me. Es como un café. Sí, es como un café, pero también se le llama de otra forma. ¿Cuál es el otro, de la otra forma que podemos llamar a los colores así como cafés, pero un poco rojizos? Es casi parecido a cómo lo pronunciamos en inglés o lo que es. Le vamos a poner a nuestro, exactamente, es el marrón. I think it is with double R, yes. Marrón. Exactly like this. Es el marrón, el color marrón. Then we are going to see what is the next one. We have 14, 15. We have violet. Here, 15. We have violet. This one. Violet in Spanish. What is violet in Spanish? Violeta. Violeta.
Exactamente. Then we have this one. What is the color? It is, I don't know if, what kind of color we can see when we use this one, because it is kind of, I don't know, black or gray. What do you think it is that color? ¿Qué creen ustedes que representa eso? Color que no es negro, es oscuro, no. Es, I don't know. ¿Cómo por ajá, no, es como un color carbón, pero en realidad, ¿cuál será el color carbón? Acá lo vemos, vamos a ver el color carbón por acá. This one, 16, el color carbón no es negro como tal, but it is, I don't know, es como una combinación, ¿verdad? Pero sí, es color carbón, vamos a poner carbón. Como negro con tonos blancos. Ajá, puede llevar, o sea, como, quiso ser gris, pero al final no se decidió, ¿verdad? Then, if we have this one that in Spanish is the same, el magenta. Then we have bronze. That in this case, the bronze is like, we know this color. Bronze es bronce que no es dorado, es como rojizo, pero brillante. It's kind of. Then we have 19. We have cream, que es el color crema, que es como un blanco, un tanto amarillento. Then we have gold, que es el dorado, color oro. And then we have tan, que este tal vez lo han escuchado ustedes en más que todo en persona, ¿verdad? Cuando una persona va a la playa, ¿cómo queda? ¿Cómo se le llama a ese acabado que queda en la piel? Bronceado. Ajá, este color es un color bronceado. Es weird. Es un poco raro, ¿verdad? Bronceado, decir, ah, quiero una pintura bronceada. It's kind of, I don't know. It's kind of funny. But is this one, 21, el 21. Ese color es el color tan o bronceado. Es como un café claro, we can say. Yes, it is like that. Then we have the next one, 22. That is teal. Es el color llamado teal. Teal es lo que nosotros conocemos como un verde azulado. Es un verde azulado. Then we have mustard. Que esto sí ya lo hemos escuchado, incluso en algo que comemos. ¿Qué color es el mustard? Mostaza. Es un color mostaza. Exactamente, mostaza. Then we have the next one that is navy blue. That is navy blue. What is the word or the name in Spanish? Navy blue. ¿Cuál será el nombre de este color en español? Azul marino. Exactamente, azul marino. Then we have
coral. Tenemos un color, a este es lo mismo, es un color coral, es como rojizo, pero no tan rojo, sino que tirando como a I don't know, like, como zapote que decimos nosotros, ¿verdad? Comúnmente, este número 25. Es como un color naranja con, no sé, una mezcla, ¿verdad? Then we have 26, that is burgundy. Burgundy. ¿Cuál creen que es la traducción del burgundy en Spanish? ¿Cómo se dirá ese color en español? Mm-hmm. Burgundy in Spanish. Okay, in Spanish, this color it's called Borgoña. Borgoña. Then we have lavender. Que este ya lo conocemos, es el color lavanda, que es como un morado claro, un morado suave, ¿verdad? Una tonalidad bastante suave. Then we have the next one. That is mauve, or mauvey, I mean. Este es un color malva. Then we have peach. What is this color? You know this fruit. ¿Cuál es el color peach? ¿Ustedes ya conocen esa fruta? Es una fruta. What is peach? Durazno. Durazno, exactamente. Es un color durazno. No es naranja, porque no es un color naranja, sino que es un color bastante claro, ¿verdad? No llega a una tonalidad demasiado clara, sino que mantiene, ¿verdad? Algunos rasgos de lo que es su color. So, we are going to see, we have almost 10 words. Tenemos casi 10 palabras, ¿verdad? Que ya casi terminamos con este vocabulario. Then, we have the color rust. Este es un color óxido. Then, we have 31. We have indigo. Es el color indigo. Then, we have 32. That is ruby. Es un color rubí, que es como un rojo. Then we have clay. Clay. What is the meaning of clay? Es un material, el clay. Con el que se hace, we can say, podemos hacer tazas o algún tipo de manualidad. Clay es arcilla, así que básicamente este es un color arcilla. Then we have cyan, que este es un color, pues, no es azul, ¿verdad? Sino que es parecido. Es un color, es almost the same in Spanish. Es el color cyan, que es como un, no sé, celeste. Parece un poco al celeste. Solo que es quizás un poco más intenso. Then we have azure. Que es como un sky blue. Se dice azul, pero no es azul, sino que es como
Un tipo celeste, también se le conoce como cerulean blue, que es como un tono diferente del azul. Es, yes, we can say sky blue, es como un azul cielo, we can say. Then we have beige, that we know already the beige. Es un color claro, beige. Then we have 37 of white. We have the of white. Es un ahí vemos nosotros, ¿verdad? Que es un tono derivado del blanco, no es un blanco total. Es un color hueso. Este es el que nosotros conocemos como color hueso, que es un poco amarillento, pero no tanto, ¿verdad? Es un color diferente, no como el blanco. Then we have the last two, I mean, three. Turquoise, que es el turquesa. Then we have amber, and I'm going to write the two in mint. Tenemos el color amber. Amber, que es el color ámbar. Ámbar, y luego tenemos el verde menta. Menta. So we have the list complete. Ahora sí tenemos la lista completa de nuestros colores, ¿verdad? Aquí los vamos a ver. Tenemos red, that is rojo, blue, azul, green, verde, orange, naranja o anaranjado, white, blanco, black, negro, yellow, amarillo, purple, morado, silver, plateado, brown, café, gray, gris, pink, rosa o rosado. Then we have olive, verde olivo, maroon, marrón, violet, violeta, charcoal, carbón, magenta, magenta, bronze, bronce, cream, crema, gold, dorado, tan, bronceado, teal, verde azulado, mustard, mostaza, navy blue, azul marino, coral, es el coral, burgundy, borgoña, lavender, lavanda, malvi, color malva, peach, durazno, rust, óxido, indigo, índigo, rubí, el rubí, clay, arcilla, cian, que es el color cian, azure, azur, el beige, que es el beige, it's the same thing, of white, color hueso, turquoise, turquesa, amber, ámbar, mint, verde, menta. So, those are the colors that we have. It is a list of 14, of 40 names of colors. We know that we have more colors, but in this case, we're just going to work with this list. Vamos a trabajar solo con esta lista. Hay muchos más colores que se derivan, ¿verdad? De combinaciones de otros colores, pero lo vamos a dejar con esos 40. Ahora, we are going to make an exercise. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Here. We have two images. Tenemos dos imágenes acá. Si las pueden ver ahí, tenemos dos imágenes. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a escribir pequeñas oraciones de lo que logran ver en las dos imágenes. Voy a hacer las pequeñas las dos para que quepan en un solo espacio y ustedes puedan verlas mejor y vayan haciendo sus oraciones. So, what we are going to do is to see the images and you are going to create statements using those images as reference, but also you are going to use the colors
vamos a usar lo que son los colores para crear esas pequeñas oraciones basadas en estas imágenes. I'm going to write an example here. The grass is green. El césped, el pasto es verde. Entonces ustedes van a hacer two sentences, two statements per image. Dos oraciones por imagen y me las van a estar escribiendo cuando ya las tengan, las van a estar escribiendo en lo que es el chat y yo las voy a estar colocando debajo de cada imagen. You can put image one, pueden poner cuando escriban sus oraciones así. Image one, ponen sus dos oraciones y luego ponen image two. Imagen dos y ponen sus oraciones para irlas poniendo debajo de cada una de las imágenes. Así que vamos a tener 5 minutos, 1:51. A la 1:51 aproximadamente vamos a estar colocando las oraciones que ustedes hagan. Así que 5 minutes to create 2 statements per image. Son 4 oraciones, 2 por cada imagen. Las vamos poniendo en el chat y yo voy a ir colocándolas debajo de cada una de las imágenes para que vayan sus ejemplos. Así que vemos las imágenes y vamos escribiendo oraciones cortas, ¿verdad? Oraciones pequeñas para cada una de las imágenes. Ahí está el ejemplo para que ustedes lo tomen. Así de cortas tienen que ser las imágenes, las oraciones. No tienen que ser oraciones muy largas. Just basic statements. Let's go.
Okay, I'm already writing the examples, so we're going to continue writing the examples, and then I'm going to read what you have wrote on the message. So I am just writing the examples. I'm going to move the other image because I am writing the statement. So.
Okay, we are going to read the statements. Vamos a leer las oraciones because we are almost done with this session. So, in the first image, we have like a city with air balloons. We have some mechanical games, different elements, but it is kind of simple. Es una imagen un poco simple, no tiene tantos elementos como la otra, but we can see different things. And we have the following statements. Tenemos las oraciones siguientes. We have different ideas about the sun. So we have the sun is golden, and also we have the sun is yellow. The tree is green and brown. The city has a yellow building. One air balloon is pink and the other one is green. The windows are light blue, red, and yellow. The sky is light blue. The windows are yellow and red. There is a gold building and the trees are green. Ahí es alguna de las oraciones que se crearon con la imagen 1. Veamos con la imagen 2. This is more complicated because we have more things that we can see. Tenemos muchos más elementos acá, ¿verdad? En esta otra imagen es más extensa, hay más cosas. And also we have animals and vegetables. I'm going to do it like a little bigger. So, we have like different parts of a city. We have like things in which we have our vegetables, some animals. I think they are like sheep, I think, and a deer. Then we have some buildings like the hospital, school. We have a tire center, circus, gas station, a museum, a market. We have the beach and different elements. We have a lot of things here. Tenemos muchos elementos en esta imagen. So, we have the following statements. The ocean is blue. El océano es azul. The hospital is white. El hospital es blanco. The weather is blue and white. The gas station is red. The trees are green. The boat is red with red lines. I mean, I think it's white in this one. It's white with red lines. The buildings are white. The truck is orange with red. The traffic light has yellow, green, and red lights. The circus is white and red. The building is violet and the car is red. Excellent. Very good. Good job. Muy bien hecho. Esas oraciones están excelentes, ¿verdad? Porque son las cosas que nosotros vemos en las imágenes. Perfecto. So, we are going to end here this session. So we are going to see each other tomorrow in the session number 12. Vamos por lo que es la sesión número 12 el día de mañana. Vamos a continuar con los temas de la sección 4. También vamos a estar terminando, ¿verdad?, lo que son las knowledge check. Y el miércoles vamos a estar terminando lo que es la sección 4 para entrar a la sección 5. Recuerden que esta semana pues trabajaremos hasta el día jueves para poder completar las sesiones requeridas, ¿verdad? Estamos en la recta final, así que vayan trabajando ya en lo que son las secciones 4 y 5 para que no se atrasen, ¿verdad? Y terminamos acá. Have a really good day and see you tomorrow on session number 12. Bye bye, see you tomorrow. Bye bye, see you. Goodbye. Goodbye.